se profundiza crisis explícita en salud. La deuda de las EPS con las clínicas y hospitales ya llegaron a 18,9 billones de pesos. Chuchuchú en acción. El senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, advirtió que la llamada crisis explícita del sistema de salud en Colombia continúa avanzando. Para ello trajo a colación el balance de la Asociación de Clínicas y Hospitales, según el cual las deudas de hospitales y clínicas aumentaron en más de 2 billones de pesos, pasando de 16 a 18,9 billones de pesos a junio de 2024. La mayor deudora es la intervenida Nueva EPS. El chuchuchú en acción. Según Juan Carlos Giraldo, presidente de la citada asociación, 225 instituciones hospitalarias de todos los niveles y las naturalezas jurídicas reportaron sus cortes de cartera, que no solo aumentaron, sino que alcanzan un 55% de morosidad. Giraldo agregó que la nueva EPS tiene una cartera que ya supera los 4 billones de pesos, con un 53% de morosidad. En el régimen subsidiado, la principal EPS deudora es otra entidad intervenida, que es Ensanar, con más de 650 mil millones de pesos de cartera y cerca del 65% de morosidad. Un rubro de especial preocupación para el sector prestador es el conjunto de EPS intervenidas o con medidas de vigilancia especial. En ese grupo, ya la cifra de cartera alcanza los 8 billones de pesos, con un 53% vencida.